Bueno, señores, y ya está en República Dominicana el presidente Luis Abinader y Corona, quien estuvo de viaje hacia Europa y allá estuvo reunido con el Papa y con varios mandatarios. El presidente ya regresó, ya está en la República Dominicana. Como le dije, durante su estadía fue recibido por el Papa Francisco allá en el Vaticano. El presidente Luis Abinader regresó la tarde de este sábado tras su viaje por Europa, donde tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano y se reunió con sus homólogos de Italia y de Portugal. El mandatario fue recibido por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, el mayor general técnico de aviación Carlos Febrillé Rodríguez, y el comandante del primer regimiento dominicano de la Guardia Presidencial, general de brigada Guillermo Carro Cruz. Durante su estadía en Europa, Abinader fue recibido en una audiencia privada por el Papa Francisco, audiencia que duró 30 minutos. En el encuentro, el Papa Francisco felicitó al presidente dominicano por su reelección en las pasadas elecciones celebradas en el país y trataron temas de interés tanto internacional como local. Al mandatario dominicano lo acompañaron su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, y sus tres hijas. Por otro lado, también se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, su eminencia reverenderísima, Pietro Parolin. El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con su homólogo de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal. El mandatario dominicano aprovechó para invitar a Mattarella a visitar al país en el marco del 170 aniversario de las relaciones bilaterales y le solicitó trabajar para incrementar los vuelos directos desde diferentes partes de Italia con el objetivo de un mayor fortalecimiento del turismo y el intercambio comercial. El presidente Abinader solicitó avanzar en un acuerdo de homologación de la licencia de conducir para los dominicanos y abrir un canal de cooperación para adquirir equipamiento militar italiano que permitan seguir reforzando las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Abinader también visitó Lisboa, Portugal, donde se reunió con su homólogo de ese país, Marcelo Rebelo de Sousa. De Sousa expresó que el liderazgo del mandatario dominicano trasciende el plano internacional, por lo cual lo invitó a participar de la Conferencia de Paz sobre Ucrania a celebrarse a mediados de junio en Suiza. Bueno, ahí llegó el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, después de esta exitosa gira por Europa, donde fue recibido por el Papa y varios presidentes, varias autoridades de diversos países. Gracias, muchas gracias, Josefina Matos. Gracias, Josefina siempre está ahí, así como Eduardo Valerio. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV, que siempre trae las grandes noticias y noticias que le interesan a muchos dominicanos. Miren, hay que estar atento a muchas cosas que van a estar pasando en el país y en el mundo. Gracias, gracias por su sintonía.
Si Dios lo permite, nos vemos mañana con otra entrega de este espacio en política. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos.